This guy's giving me a small tour of San Martin Street. Donde puedes encontrar todo lo que son souvenirs. Sí. Souvenirs colombianos, o sea, dulce típico, café colombiano. Vemos aquí lo que son las toallas colombianas. Oh, nice. O sea, digamos, si mira, quieres llevarte esta, papi. Sí. Esta. Oh, Pablo. Esta es la camiseta de Colombia y la de Pablo. Okay, sí, sí. Oh my God. Yeah, that's too small. I'm like an extra large. Y social Colombia. Oh, okay. Yeah, that's nice. O sea, eso es lo importante que digamos que. Mira, tengo la amarilla, la roja. That's nice. ¿Cuánto cuesta? Esta vale 65. Okay. Maybe mañana, because I don't have sí, any sí. cash mañana. Okay. I'm right at the hotel. So. Bueno, por aquí vemos lo que es los famosos pomadas de mar, de cosas de Colombia. Music Colombia. Yeah, music, nice. Detalle, regalo. Music. Oh, Popa. Oh my God. How do you pay? I know what it is. No droga, no droga. Medicina. Oh my God. Yeah. Yeah. I got mine. I came with mine. Todo esto son recuerditos de Colombia. Right. Esto es lo hacen en las tierras de nosotros. Esto lo hacen lo fabrican aquí en Córdoba y ahí está digamos lo que es la India Catalina. ¿Cuánto cuesta? ¿Esto cuánto cuesta? Okay. $10. $5. Okay. Listo. Bueno, por acá. Encuentran los dulces típicos de Colombia, like que son las cocadas, las panelitas, todo típico, ¿ok? Y a este lado, Habanos, recomendamos. Yeah. Good, de Río. Oh, yeah. Your family? ¿Cuánto cuesta? Es barato, okay, okay. 60 mil. Okay. Y tengo este también, este para que te ponga muñeca burro, mero macho, muñeca burro, yeah, la señorina. Ando with this good. Maybe mañana I'll come back to this one. Yeah, but then I have no cash on me right now. No cash. One time you see tomorrow. Okay. One time you see tomorrow. About 12 o'clock. Noon time. I'm at the hotel. I'm Ariante. Miranda. Yeah. Okay. Dáselo y que te lo pague. Okay. Listo. Entonces, aquí ya seguimos con lo que son los cigarrillos colombianos. Estas son las marcas colombianas. American, Marlboro, yeah. Lucky's. Sí. Todo. ¿Cómo está? Este centro comercial se llama Maicaíto. Aquí es donde también, digamos, como vas a ir para la isla, tienes que comprar zapatos playeros. Hola. Camisetas. Okay. Yeah. Y los recuerditos, tienes que comprarlos aquí. Hasta YouTube. YouTube. ¿Cómo se llama para buscar? Pakistán. 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 Todos estos son locales donde venden regalitos y regalitos. Okay. O sea, aquí es donde tú puedes venir a comprar tu lo que es tu sombrero volteado, tus gafas. Y recomendarte que tú sabes. Sí. O sea, Cartagena. Oh, ¿cuánto cuesta? That's nice. Real nice. Let me see that. Wow. Oh yeah, that one's nice. Need more color. Yeah, that's, I like this one. It's kind of like this one here. Yeah. Yeah. I can't really see the camera, the mirror. See, the mirror, this place. I want it. Oh yeah. It's a baby. I like that one. A 30? Indeed.
Oh, you got a bigger one over there. Let me see the bigger one. Let me see. Yeah. Yeah, that glass is good. I like this. Oh, that's nice too. Oh. This is lady. Oh. Mujer. Okay. Oh, yeah, yeah. I like this one. Mañana, I'll come back. Mañana. I'm at the hotel Al Mariante. Mañana, I'll come back. No cash. I don't have no cash. Just debit card, credit card. Yeah. Look, I don't have my wallet. Left it at the hotel. No, no, I left it at the hotel. I just got my, just my hotel key. See? Hotel key. That's it. So mañana. Okay? Yeah. Just got the hotel key. Almirante, él es aquí el almirante. Ajá, tú se la, ya él se la paga allá en el hotel, no problema, vamos. I'll come back and get that. Yeah, ¿cuánto cuesta? Eso se lo paga allá en el hotel, o sea, cuando él vaya okay. Al hotel. I'll come back and get that. Pues para que, o sea, para que, tú sabes, Cartagena tiene esas cosas. Yeah, I come back. Okay. They pay 16,000 pesos. Okay. Hotel Almirante, ¿viste? Para. Six. Okay. 50. Okay. All right. 60,000. So U.S. Yeah. Okay. 60,000. All right. What time are you leaving the meeting? I'm here for uno semana. Yeah. So I'm here for 1 week. So I'll be back tomorrow. Okay. Yeah. Well, I'm gonna come and get some of these too. Oh, I got too many. Cinco. President of Colombia. Yeah. How much? $3 for $20. $3 for $20. These two. Yeah, those are nice. Black coral. Yeah, that's nice. I gotta come back and get some for the girls. Okay, yeah. So yeah, they have a party at the hotel Friday night for the girls. So I come back and buy. Okay. Yeah. Okay, so, yeah, it's the AFA, American Foreign Thing. Yeah, they bring the guys. American guys to meet the girls and shit. A vivir experiencia en Cartagena. Yeah. I worked with this place before. You did? Last year. Oh, wow. So did you know Maria? Maria, I know Maria. Yeah, she's in charge. I know King. King is the boss. Yeah. John. Foreign Affairs. Yeah, they're going to be here Friday and Saturday night at the hotel. And I have the girls going to come here. Beautiful girls. Yeah, I know, man. Everything. Big tea, small tea. Oh, my God. Hi, Bobby. But they're good girls. Good girls. They're looking for a husband. Yeah, she's glad of husband. Okay. They're tomorrow? We're beautiful. Sorry, my friend. Hey, it's tomorrow? No, Friday and Saturday. I think in those days I go there like 200 girls. Yeah. Like 200. Yeah. Tomorrow. Yeah. Friday and Saturday. Go like 200 girls. Get crazy, man. Beautiful. I have they're looking for a husband. Yeah. I go before, man. Mafioso. No. Okay, man. Oh man, these people are so friendly over here. It's crazy, you know. Ese es Colombia. Ese es Colombia. Yeah. Colombia alegre, divertido, feliz. Buenas tardes, amigos. Comida de mar. Okay. Gracias. La gente, o sea, es muy buena contigo, sí. O sea, amable, sí. Vamos. Y en Colombia tú fácilmente puedes, digamos, disfrutar sí. De lo que son las comparsas de Barranquilla. Claro. ¿Ya escuchaste Barranquilla? Claro. Barranquilla, Carnaval de Barranquilla. Oh, yeah. Sí, muy bueno. ¿Cuál es la fecha? Barranquilla, empezamos a finales de febrero los carnavales. ¿Oíste? Una semana, porque tú sabes que como son, digamos, una semana, 7 días, digamos, de carnavales, comparsas, fiestas, presentaciones, todas esas cosas. Y
Por esta parte también encuentras, digamos, lo que son todos los restaurantes típicos. Tenemos, digamos, hasta de platos típicos como ese que es la mojarra, ¿viste? Sí. Es de recomendación. Adelante. Se lo puedes compartir tú aquí en Cartagena, y aquí es arepas, pues. Sí. Representación de Medellín. Wow. Vamos a enfrente para conocerte. Sí. Aquí presentamos la manufactura de los cartageneros. Y hacían eso en los años de las antigüedades. Oh. Ya tú sabes que ese cóndor y este es el indio. Oh, yeah. Que representa nuestras culturas. Sí. Wow. Nice, very nice. Muy bien. Sí, aquí entramos en un tramo, digamos, de lo que son fotografías. Oh, wow. Wow, that's beautiful. Yeah, that's beautiful. De Palenque. Oh, yeah, Palenque. Palenque, oh, wow. África. It's a whole mixture in Cartagena. Sí, yeah. mucha historia. Blanco, negro, Cartagena, everything. Sí. ¿Ah? En Cartagena, blanco, negro, everything. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y acá en esta parte también, digamos, ya tú sabes que ahí le presentan, digamos, lo que son. Very nice, very nice. Esta es la cocina. Oliver. Y estas son, mira, las nuevas cafeteras de Colombia. Cancélalos, Pedro, cancélalos. Aguardilla, excelente el café, y eso lo hacía. Sí. Colombiano. Claro. Típico. Yeah, I saw that. Very nice. Ahora mira, lo que Harley Davidson. Sí. Harleys. Son motos que son internacionales. A continuación te voy a presentar el Palmetto Beach. Sí. Palmetto Beach, yeah. Cartagena. Ooh, de Miami. That was nice too. Sí, o sea, yeah. Sabes, wow. Ahí lo que es la exclusividad. Y allá, Intercontinental. Sí. Intercontinental. De Islas Cartagena. Sí, Cartagena. Yeah, yeah, yeah. O sea, Finney, Willie Smith. Right. En el Intercontinental estuvo hospedado. Oh, wow. Ven. Y este es Tablú, comida rápida típica de Colombia, Tablú. Esto es de recomendación para todos los visitantes que van a venir acá. Wow, that's nice. Aquí vamos entrando al Hotel Dorado Plaza, el hotel donde venía Pablo Escobar a hospedarse y tiraba la plata desde ahí. Really? Desde el cuarto piso. Okay. O Pablo Escobar y los hermanos Ochoa. Wow. Mira, señala para allá, Dorado Plaza. Okay. Dorado Plaza. Dorado Plaza, hotel de Palo Escobar. Y acá también, digamos. A la orden, amiguitos, servicio restaurante servicio bar. Aquí, colombiano. Sí. Acá tenemos, digamos, lo que es Broster. Tenemos todo lo que es una avenida completa que termina aquí. San Martín termina aquí hoy. Terminamos aquí en el Hotel Caribe, sí. Uno de los hoteles más antiguos cuando Cartagena era una bahía y era, digamos, pura agua. Nice, very nice. That's good. Let me just spin around over here. Entonces, hold on. Aquí terminamos la vía, esta terminamos la vía San Martín y cogemos por el otro tramo para subir arriba. Ven. Right. Ya estamos entrando en lo que es modo tráfico. Uh-huh. Modo tráfico, podemos caminar por aquí. That's... pero te voy a indicar por acá. Right. Still San Martín. San Martín, oh, sí, okay. Sí, claro, papá, San Martín. San Martín, hey, come on. Excursión, Hotel Dorado Plaza de Pablo Escobar. Oh, nice. Okay, el hotel donde él se hospedaba y repartía plata allá en el balcón. Sí. En el séptimo piso. Nice, nice, bueno. Sí, tiene, o sea, historia, Cartagena.
y ya este es San Martín. Ok. Si es desde hotel base naval de Cartagena. Right. Sí. Aquí tenemos una base naval que tiene un ejército completo en esta bahía. Sí. O sea que aquí la seguridad es very good, seguridad yeah. very good. Y cais de policías. Sí. Aquí para que digamos cuidar a todos los visitantes y esas cositas. Sí. Y estos son los carritos que donde, donde viajamos nosotros nice. Antes hacia los pueblos. Los pueblitos paisa y los pueblitos, digamos, de las tierras cordobesas son donde íbamos a trasladarnos hasta la ciudad. Sí. Son antiguos. Very nice. Y aquí el señor que organiza todas esas cosas. Barba fina. Oh, Photoshop. Barba fina. Yeah. So, Ven. Okay. Gracias. Hola. De entrada. ¿So cuánto cuesta un pelo? Vamos para acá. Okay. Para que te diga señor. ¿Cuánto cuesta la haircut? ¿Pero te vas a hacer solo esto? Oh, yeah. Just like shape up. ¿Acá también? Yeah. 65. Thank you. Okay. Thank you. Gracias. Lo siento. Y acá entramos a los Hotel Pueblito Playa, uno de los hoteles más antiguos que tiene Cartagena. Right. También que era, aquí era donde quedaban las rumbas de antes. Right. O sea, todas las rumbas de Boca Grande quedaban aquí, pero tú sabes, como se convirtió en una zona hotelera importante, se cambiaron todo. Sí, ellos están esperando los están esperando para irse para su barrio, así como digamos yo también, digamos, usted sabe, transito por la ciudad de Cartagena y conozco en las cuales, digamos, los que ya ellos se están yendo hacia su casa porque ya habían trabajado ya. Sí. Así que uno desde muy temprano trabaja, mira, los transportes de Cartagena. Yeah. Nice. X-105. Sí, claro, yo te tengo un Google para pasear por Cartagena. Restaurante Corral. Yeah. Y acá vamos.